El demonio de los fantasmas está ahorcando a Aki para matarlo. Aki recuerda una escena que tuvo con Himeno donde ella le ofrece su primer cigarrillo. Él lo acepta, pero le dice que será el único cigarrillo que fumará en su vida y que ella está obligando a un menor de edad a fumar. Ella se lo pide de vuelta y le dice que lo guardará hasta cuando sea mayor de edad. Volvemos a la realidad y el demonio de los fantasmas ha soltado a Aki. Estira la mano y le da un cigarrillo que dejó Himeno. Aki lo toma y el cigarrillo dice que tome venganza. Aki toma su espada y el demonio de los fantasmas ya no lo puede ver porque es ciego y solo siente el miedo. Aki sube encima del demonio y le corta la cabeza. Piensa en la señorita Himeno y que pronto irá a acompañarla. Sawatari queda sorprendida por lo que ha pasado y Aki voltea a verla como diciendo: sigues tú. Sawatari se asusta y va a invocar al demonio serpiente, pero en ese momento aparece Kobeni y le pone el cuchillo en el cuello. Mientras tanto, Denji y Power van en el ascensor. Power tiene en las manos un brazo de zombie y se lo empieza a comer. Esto a Denji le da mucho asco. Al final terminan peleando como siempre y el ascensor llega a un piso lleno de zombies. Power empieza a pelear con ellos y Denji pasa de ella y sigue en el ascensor. Power está emocionada matando zombies mientras Denji llega al piso 13. Aquí las tengo para que me las bese. ¡Un clásico! Sale del ascensor y está el poseído del demonio de las katanas. Empieza a hablar con Denji preguntándole si siente lástima por haber matado a su abuelo y a los demás. Denji, como siempre, bien insensible, contesta que le da igual. El tipo de las katanas se enoja y empiezan una pelea épica. Caen en un puente y el tipo katana le pregunta a Denji por qué está peleando. Denji dice que para defender la vida que lleva en los Devil Hunters. Continúa la pelea encima del tren hasta que caen dentro y el tipo katana empieza a usar su velocidad para atacar a Denji. Gracias a esto le corta ambos brazos. Le dice a Denji que le pida perdón por haber matado a su abuelo porque ya no tiene brazos y no puede continuar peleando. Denji se pone de pie y le dice que aún puede pelear porque tiene la motosierra de la cabeza. Ambos cruzan ataques y a Denji se le parte la motosierra de la cabeza. El tipo katana confiado cree que ha ganado, pero se parte por la mitad porque Denji ha sacado una motosierra de la pierna. Más tarde, Denji ha capturado al tipo katana. Este despierta amarrado. Denji le dice que deben esperar a la policía y mientras van a jugar a un juego, pero llega Aki. Aki llama a los refuerzos y Denji lo invita a jugar. Explica el juego, el cual consiste en patear al tipo katana en las canicas hasta que lleguen los refuerzos, y el que lo haga gritar más fuerte ganará. Aki se niega porque no deben torturar a los capturados, pero saca el cigarro que dejó Himeno y al verlo al final acepta jugar y empiezan a patear al tipo katana. Tiempo después, Makima está dando informes a su superior sobre Sawatari y el trato que tenía con el demonio de las armas, y que antes de poder obtener más información, ella se suicidó. También le cuenta que encontraron mucha carne del demonio de las armas en el edificio, y que al juntarlo con la carne que ya tenían en el cuartel, el pedazo de carne ya se mueve hacia el cuerpo principal. Antes de decir dónde está el demonio, cortan la escena. Aki está con Denji y Power en su departamento. Terminan de comer y Aki sale al balcón a fumarse un cigarro. Saca el cigarro que dejó Himeno y se lo fuma tranquilamente. Mientras Aki hace esto, Denji se ha quedado dormido y tiene una especie de pesadilla, donde está en un callejón y encuentra una puerta. Desde adentro de la puerta escucha a Pochita, quien le dice que nunca abra esa puerta y termina el episodio. Déjame en los comentarios qué te pareció este capítulo, dale like al video, sígueme y nos vemos en el siguiente. Adiós.